Los escolares de Nerva han celebrado el Día Mundial de los Niños con diferentes actividades organizadas desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de la localidad minera en colaboración con el Colegio Maestro Rojas, el Centro Andaluz de las Letras y la Asociación Mariliendres. Además, hoy se ha presentado el mural correspondiente a la campaña de sensibilización de prevención ante la COVID-19 en la que han trabajado alumnos del colegio durante estos días y en la que han colaborado estudiantes del IES Vázquez Díaz. Los representantes del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, CLIA de Nerva, han dado lectura a un manifiesto reivindicativo sobre los derechos de los niños que seguidamente han entregado al alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, para que se eleve al Pleno de la Corporación Municipal. Desde el Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Nerva queremos trasladar a la Gobernanza Municipal nuestro deseo de que siga avanzando en la promoción y realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Atravesamos en estos momentos unas circunstancias excepcionales que están poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta como sociedad, no solo ante la emergencia derivada de la COVID-19, sino frente a los retos que se nos plantean a futuro, de recuperación, pero también del impulso que es necesario dar, entre todo, a la Agenda 2030, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Acuerdo de París, para salir de esta crisis mejor, con mayor sostenibilidad, equidad y oportunidades de prosperidad para todos y todas. Como parte del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia de Nerva, queremos trasladar a la corporación de nuestra localidad, reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia, nuestro deseo de que de forma excepcional, desde el Ayuntamiento y de forma oficial, se refrende su compromiso con los derechos de la infancia y adolescencia. Hoy, para asegurar un futuro más justo, equitativo y sostenible, por ello pedimos el compromiso institucional para impulsar medidas acaminadas a tener en cuenta en todas las decisiones tomadas por esta administración, tanto en la respuesta a la crisis como en la recuperación, que tienen efectos sobre la infancia y adolescencia. Los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, a saber, interés superior del niño, el derecho de la vida, la supervivencia y el desarrollo, el derecho, la participación y a no discriminación. Involucrar a todas las áreas del gobierno local en la promoción de los derechos de la infancia, de tal manera que los objetivos del Plan Local de la Infancia y Adolescencia sean compartidos y las acciones se realicen de forma coordinada al interior de nuestra corporación. Analizar el impacto de la COVID-19 sobre la infancia y adolescencia que viven en nuestra localidad, especialmente sobre aquellos grupos más vulnerables y adaptar en consecuencia nuestro plan local de la infancia y adolescencia. Reforzar las ayudas sociales de emergencia que reciben las familias con hijos menores de edad a cargo, priorizando a las familias más vulnerables, monoparentales, entre otros. Reforzar los programas educativos dirigidos a niños y niñas con riesgo de abandono escolar, discapacidad o en situación de brecha digital. Incorporar en la planificación urbana y en las estrategias de la movilidad un enfoque de infancia y de sostenibilidad, impulsando medidas de acceso a espacios verdes y saludables, de reducción de la contaminación. Asegurar entornos escolares seguros, fomento del uso de la bicicleta, entre otros. Hacer de nuestra localidad un espacio que fomente el juego y el deporte y el desarrollo de actividades al aire libre y en la naturaleza. Crear espacios protectores, ludotecas, espacios joven, centros deportivos, campamentos, etc., donde los niños y niñas puedan aprender a comprender, compartir y gestionar sus emociones y donde encuentren protocolos de protección contra todo tipo de violencia. Ofrecer viviendas, alternativas habitacionales, dignas al tamaño y condiciones de las familias con espacios comunes para jugar, moverse y socializar.
brindar recursos a las familias para fomentar una parentalidad positiva y facilitar las actividades en familia. Potenciar la participación de los niños, niñas y adolescentes en las decisiones locales y todos los ámbitos donde interactúan los niños, niñas y adolescentes, en los centros deportivos, bibliotecas, ludotecas, etc. Con esta petición pretendemos acercar aún más la gobernanza municipal a la ciudadanía de nuestra localidad, a sus necesidades, lo que nos permitirá contar con una estrategia que ponga a la infancia en el centro de la respuesta institucional ante la recuperación a la crisis de la COVID-19 y al mismo tiempo reforzar el compromiso con la consecución de las metas que a 10 años nos marca la Agenda 2030. Nos comprometemos hoy, 20 de noviembre de 2020, con la infancia y adolescencia y con el futuro de nuestro pueblo, Nerva, para no dejar a nadie atrás. Tanto el alcalde como sus concejalas de Igualdad y Políticas Sociales y Sanidad, Sonia Granado y Ilenia Rodríguez, respectivamente, han valorado de forma muy positiva todas las actividades protagonizadas por los niños y las niñas de Nerva en la celebración de su Día Mundial. Creo que no hay mejor manera de celebrar el Día de la Infancia, aunque hoy también coinciden otras efemérides más luctuosas y de peor recuerdo para la ciudadanía de este país. Creo que lo importante hoy en día es estar aquí, es celebrar el Día de la Infancia, y nada mejor para el equipo de gobierno y para mí como alcalde que haber recibido estas propuestas de todos los delegados del Consejo Local de Nerva de Infancia. Y lo que tengo que transmitirles es que la voy a llevar a pleno como asunto de alcaldía en el próximo pleno de la Corporación Municipal. Agradecer, por supuesto, el equipo de trabajo del Ayuntamiento de Nerva, encabezado por la concejala, en este caso, que lleva esto, junto con todos los demás, y Ilenia, en estos tiempos nos están apoyando desde el área de salud, para llevar a cabo este trabajo con lo que es la infancia y la adolescencia de nuestro pueblo a través de este Consejo Local de Participación que tienen los críos, tanto del colegio como los del instituto. Seguimos trabajando como ciudad amiga de la infancia y seguimos trabajando en pos de que tener una generación crítica y comprometida con su pueblo a través de este Consejo de Participación y a través de estas propuestas que son más que interesantes para llevar a cabo en nuestro pueblo. Bueno, pues hoy con el motivo del Día de la Infancia, desde el Plan Local de Salud, como los niños, la verdad, que nos están dando un gran ejemplo a todos, que están siendo unos héroes tanto en lo que ha sido el periodo de estado de alarma, que han estado en casa, como ahora que nos están dando una gran lección con el uso de sus mascarillas y toda la historia, pues desde el Plan Local de Salud hemos querido enfocar esta actividad a ellos. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido pues concienciarlo y afianzar el uso de la mascarilla que ellos también llevan, con el lema de Juntos Vencemos, y ha coincidido pues cada uno ha decorado su mascarilla y se han fotografiado para que ahora quede aquí expuesto y se vean cada uno de ellos representados y siempre tengan este recuerdo de lo que esto ha sido, ¿no? Y bueno, pues a seguir manteniendo las medidas y a seguir con esta conciencia y aprendamos de los pequeños, que nos dan una gran lección a todos los mayores. Gracias. Bueno, desde el área de Igualdad y Políticas Sociales siempre hemos tenido en este día muy, muy en cuenta, muy especial. Este año, bueno, pues la situación nos lleva a no tener ese contacto tan estrecho con nuestros niños y niñas, pero aún así pues hemos querido estar presentes hoy con ellos en el colegio, organizando dentro de nuestras posibilidades pues una serie de actividades. Actividades que hoy nos orgullece decir que bueno, que UNICEF ha hecho de punta de lanza de todas nuestras actividades y la han puesto como ejemplo desde su página. Y bueno, pues un orgullo que para un pueblo de nuestros habitantes, pues sea UNICEF, los lleven por bandera estas actividades, ¿no? Bueno, también veréis nuestra torre iluminada de azul, conmemorando este día, para que ellos también se sientan, bueno, pues ese reconocimiento, que como ya mi compañera Ilenia ha dicho también, pues son un ejemplo en toda esta pandemia, ¿no?
son dignos de ver cómo sus mascarillas o su higiene de manos las llevan al dedillo. Bueno, con nuestra torre iluminada de azul también queremos un poco pues motivar a nuestros niños y nuestras niñas que con un hashtag, con este logo que aquí que tenemos de Juntos Vencemos, pues que nos lo subieran a las redes desde la página del ayuntamiento y hiciéramos un concurso con las fotos de, digamos, el tema sería la torre azul, con imágenes de ellos, con sus mascarillas, si tiene, bueno, de alguna manera que ellos se vean protagonistas de este día y durante todo el fin de semana, entre las fotografías pues más originales, pues podríamos dar un pequeño detalle de un lote de materiales escolares y demás. Entonces os invito a todos los niños y niñas y padres inclusive de que participaran en este tipo de concurso. En el mismo sentido, se ha pronunciado el director del Colegio de Educación Infantil y Primaria, maestro Juan de Nerva. Hoy, Día Internacional de la Infancia, pues el Ayuntamiento ha organizado una serie de actividades dedicadas precisamente a la infancia aquí en el colegio, y estas actividades consisten en hacerse una fotografía haciendo referencia a la situación en la que nos encontramos, para sensibilizar a todo el alumnado a través de una decoración de mascarillas y una exposición de fotografías que se han hecho por clases que están aquí detrás. Luego, posteriormente, hoy ya a las 10:30 ha tenido lugar un cuentacuento para niños de 5 años y posteriormente va a haber un teatro para los sextos en dos sesiones en el salón de actos, también en referencia a la toma de conciencia de la situación en la que nos encontramos, ¿vale? Pues nada, agradecer de corazón al Ayuntamiento las aportaciones y las actividades que han organizado, y nada, esperemos que sirven para concienciar no solamente a los niños sino a la población en general. La jornada infantil se ha iniciado a las 10:30 de la mañana con la colaboración del Centro Andaluz de las Letras en una sesión de narración oral a cargo de Carmen Sara Floriano, que ha llegado al cole con su maleta cargada de cuentos propios. Después del recreo, sobre las 12:30, ha llegado el momento para los alumnos de quinto de primaria con la puesta en escena a cargo de la Asociación Marilindres del sketch teatral Nadie está libre de contagio, que pretende concienciar a los más jóvenes de la importancia que tienen las medidas de prevención anti-COVID. Desde la Concejalía de Igualdad y Políticas Sociales se ha abierto un concurso de fotografías a través de la página del Ayuntamiento de Nerva en Facebook, con la intención de concienciar a todos con el uso de la mascarilla para prevenir contagios por COVID-19. Se premiará con un lote de material escolar la foto más original, en la que salga un niño provisto de su correspondiente mascarilla con el reloj de la torre iluminada de azul. Las fotos podrán subirse al post del concurso entre el 20 y el 24 de noviembre con el hashtag Juntos Venceremos. UNICEF anima a todos sus socios, aliados, seguidores y a toda la sociedad en general a conmemorar este día y en este año marcado por la pandemia y la crisis socioeconómica, haciendo un llamamiento a los gobiernos para que tomen todas las medidas necesarias para evitar mayores consecuencias sobre la salud, la educación, la nutrición y el bienestar de todos los niños, si no, el futuro de toda una generación estará en riesgo.